Hola, a continuación vamos a ver la segunda parte del video de cámaras de fuelle. En esta segunda entrega vamos a ver las cámaras medianas y pequeñas. Tenemos esta Agfa, esta Gerz modelo Tengor, esta Gerz de placa, esta Kodak y después tenemos esta Kodak modelo Retina y esta Agfa Rapid. Estas cuatro cámaras usan película 120 o 620. Tienen el mismo tamaño, pero el carrete es un poquito más pequeño. Podemos ver la pequeña diferencia que hay. La de la derecha 120 y la de la izquierda 620. Es apenas más pequeño. Pero el tamaño del rollo es exactamente igual. Esta cámara Agfa traía para sacar de lejos y cerca. Y después traía los diafragmas 16, 12,5 y 8,8 y las velocidades aquí las podemos ver 25 y 100. Esta cámara Gerz tiene los diafragmas 6,8, 8, 12,5, 18, 25 y 36. Y las velocidades 25, 50 y 100, B y T. Además se puede disparar tanto de este disparador como también desde el cable. Tenemos esta cámara Gerz también, pero esta es únicamente para placas. Tenemos aquí los diafragmas marcados con su escala y las velocidades 25, 50, 100, B y T. Y acá lo disparamos. Tiene la particularidad que es únicamente para uso de placas. ¿Cómo se usaban? Vamos a verlo ahora. Aflojamos este retén y sacamos el portaplacas. El portaplacas, abrimos esta palanquita, en su interior tiene la placa, por supuesto, que es esta. Entonces, en el cuarto oscuro, o sea, donde no hay absolutamente nada de luz, se cargaban el portaplacas. Cerraban el portaplacas. Cerramos este cierre de seguridad y antes de colocarla en la máquina, vamos a ver, se podía llevar a plena luz porque lo protegía esta chapa. Ahí. Entonces,
como dijimos. Quedaba cerrado, o sea que la luz no le impresionaba. Lo colocábamos en la máquina. Ahí está. Cuando queríamos sacar la foto, levantábamos esta placa que cubría. Entonces podíamos sacar la foto. Una vez que sacábamos las fotos, para que no le entre luz de vuelta, le poníamos de vuelta esta lámina metálica de seguridad y la sacábamos y la llevábamos al laboratorio a revelar. Para revelar es muy, muy simple. Abrían de vuelta esto, sacaban la placa y de esta manera, bueno, ahora no lo quiero hacer porque es la única que hay, pero de esta manera sacaban y lo revelaban y devolvían el portaplacas, se le ponía otra placa nuevamente y quedaba listo para sacar de vuelta. Esta es una cámara Kodak, hecha en Estados Unidos, Giphy Kodak 620, o sea, para rollo 620. Para abrirlo era muy sencillo, si apretaba este botoncito y se abría automáticamente. Una cámara muy sencilla porque tiene bulbo e instantánea, tiene solo dos. Tiene un solo diafragma y lo único que tiene para ajustar son las distancias. 5 a 10 pies, que sería 1,5 metros a 3 metros. Y este otro a más de 10 pies, o sea, más de 3 metros. Esta cámara es una cámara Kodak modelo Retina 2A. Está hecha en Alemania y tiene un lente excelente. Es un Xenon hecho por la casa Schneider-Kreuznach. Foco 2, 50 milímetros. Tiene 6 elementos este lente. Los diafragmas van desde foco 2 hasta foco 16. Y las velocidades desde un segundo hasta un 500. Esta es una cámara que tiene telémetro y usa rollo de 35 milímetros, que es este. Vamos a ver cómo es el telémetro ahora de imagen coincidente como este, en una imagen simulada. Ahora veremos también en imagen simulada cómo se ve a través del visor y cómo funciona el telémetro de coincidencia. En este caso tenemos la imagen desplazada en la zona central y a la izquierda de la misma. Luego, a medida que se gira el aro de enfoque, la zona central se va desplazando hasta coincidir con la del lado izquierdo, quedando enfocado perfectamente el motivo a fotografiar. Por último, tenemos a esta cámara Agfa Karat con velocidades desde 1 hasta un 500 de segundo. Esta cámara usa también película de 35 milímetros, pero en cassettes especiales marca Rapid. Tiene un telémetro también, uno se aguanta el telémetro por las dos ventanillas, igual que esta otra, de imagen partida, que veremos a continuación.
Vamos a ver cómo se ve y funciona el telemetro de imagen partida a través del visor de la cámara en imágenes simuladas. Podemos observar que la imagen se divide en dos partes, una superior y una inferior, pudiéndose apreciar los edificios cortados. Luego, a medida que se gira el aro de enfoque, vemos que la mitad inferior se va moviendo hasta coincidir con la de arriba. En ese momento tenemos perfectamente enfocada la distancia al motivo a fotografiar. Esperando que les haya gustado este video, me despido hasta la próxima presentación.